Hacer el mecanizado se debe hacer el cálculo. Entonces aquí tenemos 2 para 19, sobran 2. Al formar la fracción mixta tenemos 2 vueltas enteras, 2 agujeros en el círculo de 19. Esto nosotros lo podemos calcular tomando en cuenta la característica del aparato divisor. En el caso del taller tenemos una característica, un sinfín con una rueda que tiene 41, es la relación de transmisión. Lo podemos calcular, podemos ir a la tabla también, cualquiera de las dos maneras, está siempre y cuando da correcto, siempre y cuando tomando en cuenta también el número de agujeros de círculos con los que contamos, la cantidad de discos con las que contamos en el aparato divisor. Es importante. Entonces tenemos 2 vueltas, 2 agujeros en el círculo de 19. Al momento de hacer el montaje de la pieza, lo que vamos a hacer, hay que tomar en cuenta la longitud del recorrido que esta va a tener. Como en este caso el estriado interno pasa de lado a lado, es prudente o recomendable dejar un espacio acá en la mordaza que te permita verificar cuando la cuchilla salga, pero eso no es algo obligatorio, pero sin embargo si se puede hacer, se hace. Entonces hay que montar y verificar que la pieza quede centrada. La alineación de los cabezales, ya anteriormente lo grabé, que en este caso este lo inclinamos a 45, este también debe estar a 45, no es el único ángulo que podemos hacer, puede ser otro ángulo, lo único que tenemos que respetar son los ángulos complementarios, de tal manera de que como este es un cuadrante a 90 grados, lógicamente que deben de sumar los 90 grados para que puedan coincidir la simetría. Lo hacemos porque precisamente en lo que montamos nosotros este cabezal, si lo ponemos vertical, la pieza en el aparato divisor en la mesa, cuando esto quiera hacer el recorrido, como podemos observar, no nos va a permitir por el desplazamiento. Ya vemos ahí que ya llegó el tornillo vertical, ya no permite más desplazamiento. Entonces por eso es que nosotros hacemos esta inclinación para poderlo trabajar, porque si lo trabajaríamos vertical no permite el desplazamiento de la cuchilla, no permite hacer el trabajo por la distancia, por la longitud. Estamos dando acompañamiento a estos jóvenes. En este momento están realizando un mecanizado en esta fresadora. El tipo de mecanizado que están realizando es estriado, un estriado interno. Para ello podemos ver, previo al mecanizado de este tipo de trabajo, el operario a estas alturas ya debe haber pasado unas 2 unidades de fresado industrial. O sea, acá la persona ya debió debe de saber de los tipos de montaje, la alineación de la herramienta, el aparato divisor, todo lo que es lo que conlleva los 4 métodos de divisiones que existen en la industria, y la alineación. En este caso está inclinado de esta manera, como podemos observar, es para ahorrarle a la altura. Hay unas mesas en el desplazamiento vertical que no dan la altura, entonces se pone a 45 el cabezal
y a 45 también el divisor, para que coincidan en la misma línea. Esa es una manera de trabajar. Se puede trabajar en otros ángulos también, pero esta es una de las maneras de trabajar. Los estriados se realizan en piezas industriales de transmisión que tienen que soportar grandes esfuerzos de torque o grandes esfuerzos de torsión. En este caso, este es un estriado interno el que se está realizando. Previo a ello, se debe realizar el cálculo de la división también, que es muy importante. Aquí ya está el trabajo iniciado. Aquí el trabajo está iniciado. Entonces, Benjamín lo que va a hacer ahora, vamos a explicar a partir de ahorita, quitar el anclaje, hacer las vueltas de la manivela que dio el cálculo. En este caso, el cálculo nos dio a nosotros dos vueltas enteras. Una vuelta, correcto. Dos vueltas. Y los dos agujeros, porque estas son 19 dientes. Hay que tener mucho cuidado de no pasarse. Ahí ya ancló, perfecto. Movemos el compás para esperar el siguiente diente. Anclamos para evitar la oscilación del cabezal. Y ahora nos venimos nuevamente a regresar. Por cada diente en este estriado, nosotros tenemos que estar poniendo y quitando la profundidad. Entonces la tangencia la tenemos en cero. Ahí ya está comenzando la tangencia. Y desde ahí él comienza a dar la profundidad. En este momento, esta profundidad que llevamos uniforme es de 1,5. Significa que él va dando profundidad ahí. La profundidad la estamos controlando con el vertical, de tal manera de que lo que estamos haciendo es levantando la pieza. La herramienta no se está moviendo en ese sentido vertical, solo en el movimiento oscilatorio de vaivén, de entrar y salir. Y la herramienta, la pieza en sí es la que nosotros estamos levantando. Como podemos ver ahí, vamos a ver por dónde va Benjamín. Otra cosa que debe manejar el operario es las graduaciones, los tambores graduados de la máquina fresadora, que en este caso por cada vuelta entera avanza 1,5 milímetros, que en este caso coincide con la profundidad que nosotros estamos dando. Cuando ya dio la profundidad, como este movimiento alternativo no es tan rápido, hay que esperar unos segundos, un tiempito, esperando de que la cuchilla termine de realizar el corte. Ahí, cuando nosotros escuchemos ese ruido, es que ya la cuchilla no está cortando y simplemente está rozando. Entonces venimos a quitar la profundidad, lo volvemos a la tangencia que es en cero y le quitamos unas cinco décimas más para que cuando nosotros estemos dando la vuelta de la manivela, la herramienta no pegue en la pieza. Entonces venimos, desanclamos. Volvemos a dar las vueltas que nos ha dado el cálculo. Una vuelta, dos vueltas, más la cantidad. Dos vueltas, más la cantidad de agujeros que nos ha dado el cálculo. Que son dos agujeros en el círculo D. Correcto, ahora le quitamos el anclaje. Son 19 dientes. Y volvemos nuevamente a hacer este procedimiento repetitivo en cada diente, en cada número de pasada, hasta que logremos las alturas. Ya ha terminado la ejercitación Benjamín, ahora sigue otro de los muchachos, no sé quién es el que va a seguir. Sigue Carlos, que se prepare Carlos. Entonces, ahí él lo que va a hacer ahorita Benjamín es terminar de dar la profundidad, que es 1,5. Cuando ya tengamos la profundidad, vamos a aplicar un zoom aquí, a ver si se mira el estriado. Ahí se van viendo algunos ya dientes preparados. Entonces, cuando la altura de la profundidad 1,5 llegue, lo que vamos a hacer es que el operario se espera un tiempito. Como podemos ver ahorita, nadie está tocando la máquina. Y ahora ahí, a ver jóvenes, cuando ya escuchemos ese ruido es que la herramienta no está cortando, simplemente está rozando, y el roce lo que provoca es temperatura, lo que provoca es que se desafile la herramienta. Ahora viene, ya terminó Benjamín, ahora está Carlos. Lo que va a hacer Carlos es quitar la profundidad a cero y quitarle unas 5 décimas de más para que la cuchilla no haga contacto en la pieza cuando ésta esté girando al momento de dar la siguiente división. Ya terminó Carlos ahí, quita el anclaje, perfecto, este es el procedimiento repetitivo, quitamos el anclaje y ahora venimos a dar la vuelta de la manivela que nos ha dado. Tenemos una vuelta, ahí sería la segunda vuelta. Y la cantidad de agujeros en el círculo de 19,
movemos el compás para preparar la siguiente división, lo anclamos para evitar la oscilación y volvemos a darle profundidad. Y este es el proceso repetitivo que se hace en esta técnica de mecanizado de un estriado interno. En una fresadora con este tipo de cabezal, con este cabezal divisor, porque esto también se puede hacer en un cepillo industrial, ¿verdad? Tal vez más adelante grabamos en una cepilladora industrial. Bien, aquí ya tenemos finalizado el mecanizado en sí. Algunas precauciones que hay que tener en cuenta desde que estemos iniciando, haciendo la prueba del montaje de la cuchilla, creo que es algo que ya había repetido en algunas ocasiones, alinearla correctamente de tal manera de que la cuchilla, esta dimensión de acá, de la altura de la cuchilla, con el diámetro del vástago, debe entrar libremente en el agujero. Es una condición que debemos tener en cuenta, además de la longitud. Entonces debe entrar libre. Después de eso, cuando ya tenemos el estriado, debemos de medir correctamente todas las precauciones. Ahora, cuando está mecanizando, algo que no he dicho por seguridad, nunca pongamos el dedo aquí cuando esto se está mecanizando, porque si yo tengo el dedo aquí, la cuchilla, pues entonces el pedazo de dedo va a salir al otro lado. Ahí me disculpan todos los que están viendo el video, pero es una realidad. Entonces, cuando estamos midiendo, debemos de tratar de medir, en este caso estos son 19 divisiones. Debemos de tratar de medir los estriados que estén opuestos. O sea, si yo tomo este estriado de la parte superior con uno de la parte inferior, tomo este estriado con este de acá, por ejemplo, ahí evidentemente se puede apreciar de que no son opuestos. Tiene que ser el opuesto para poder medir la altura del diente, que en este caso se mide de esta manera, de fondo a fondo del diente. Ahora, cuando esté midiendo, tampoco debo de verificar, voy a hacer una toma de esta manera, que el calibrador no esté cruzado, para que no me mienta o no tengamos un error de paralaje en la medición. O sea, el calibrador debe de estar alineado conforme, si tomamos como referencia, por ejemplo, esta cara, con el calibrador, esta parte del calibrador. Entonces, vamos a hacer una medida aquí. Ahí ya lo tengo, debo de verificar que esté evidentemente ahí paralelo, que tenga los 32 que estamos ahorita mecanizando de profundidad. No sé si se aprecia ahí en el pie de rey. Como estoy midiendo solo, no sé si se mira. Ahora, tomamos como puesto unos 3 o 4 dientes para verificar la medida. O sea, tomo esto primero, después tomo otros de acá y después tomo unos 3 como mínimo. O sea, puede ser estos que están acá. Puede ser estos que están acá, después tomo otros más acá, otra pareja, voy a aquí, otra pareja de dientes acá. De último, pues otra pareja de dientes mucho más acá, siempre los opuestos. Y las tres medidas deben de coincidir. En este caso, la profundidad que estaba calculada y prevista para este estriado era de 32. Ahora solo sigue bajar el estriado de acá y limpiarlo con una lima que no quede en viruta. La preparación del material es importante. Por ejemplo, ahí tiene un chaflán de entrada. El chaflán debe tener la altura del diente. Toda esa parte se explica en el mecanizado, en la teoría, en el aula. A ver, ahora quitémoslo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo.
entonces ya hemos finalizado acá. Bueno, por aquí vamos a dejar este trabajo, ahora lo vamos a guardar en la bodega. Gracias a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores que nos están viendo en nuestro canal de YouTube para hacer una práctica de los jóvenes de primera vez, pues yo considero que está bastante aceptable, está bastante bueno. Aquellos amigos que no se han suscrito, les pido, ¿verdad?, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan y que compartan este contenido con todos sus amigos en sus redes sociales. Tengan todos un buen día.